una parte ventral, que es la sustancia negra, reticulata o reticular, y una parte dorsal, que es la sustancia negra compacta. Y por detrás de la sustancia negra compacta existe una proyección que viene desde abajo y que acuérdense que se llama núcleo central superior o núcleo medio de Raffe. Pero resulta que ese núcleo central superior o núcleo medio o mediano de Raffe fabricaba abajo serotonina. Pero cuando se proyecta y se queda por detrás de la sustancia negra, que a su vez fabrica dopamina, él, sin querer queriendo, por decirlo así, también empieza a fabricar dopamina. Pero dopamina que va a otras áreas que creo que ya vimos la vez pasada, ¿no? Sí, ok. Entonces, esta sustancia negra compacta, en su parte más dorsal, siendo ella dorsal, se llama área tegmentaria ventral. Sí. Esta sustancia negra, la parte reticular, fabrica básicamente GABA y alguito de dopamina. En cambio, la sustancia negra compacta fabrica dopamina, y es más, fabrica el 70% de la dopamina en todos los sistemas dopaminérgicos. Creo que sí vimos, en relación a la área tegmentaria ventral, que había sistemas dopaminérgicos que estaban en el mesencéfalo. Creo que sí vimos eso, ¿no? Donde teníamos al núcleo retrolúmbico, donde teníamos a la sustancia negra y donde teníamos al núcleo paranigral o área tegmentaria ventral. ¿Sí? Pero también había otras áreas en el encéfalo, en particular en el hipotálamo, que también fabrican dopamina. Y también teníamos otras áreas en el telencéfalo que también fabrican dopamina. Pero por lo tanto, todas estas, sin número de estructuras, la sustancia negra fabrica aproximadamente el 70% de toda la dopamina circulante. Por lo tanto, a esto se le llama en conjunto sistemas dopaminérgicos. Pero siempre el principal va a ser la sustancia negra. En la sustancia negra compacta también hay dopamina. También hay alguito de GABA, igualito que en la sustancia negra reticulata, pero también hay sustancia P, colecistoquinina y encefalinas. ¿Sí? Ahora, a su vez, como que para ser más difícil la cosa, siendo la sustancia negra compacta la parte dorsal de la sustancia negra, esta también se proyecta hacia adelante, o sea, hacia ventral, y al proyectarse hacia ventral se proyecta aquí a la sustancia negra reticular, o sea, a la que está por delante de él. Y la parte dorsal de la sustancia negra compacta se proyecta al tubérculo olfatorio, al núcleo accumbens septi y a la amígdala y la estría terminal. A estas tres estructuras se les llama, cuando veamos cuerpo estriado, que ya lo veíamos en dos clases, el estriado ventral o compartimiento límbico. Entonces repito, la sustancia negra reticulata adelante, la sustancia negra compacta atrás. Más atrás de él es la área tegmentaria ventral, que a su vez es una extensión que viene desde abajo en relación con un núcleo central superior que lo que hace es fabricar serotonina, pero cuando se topa con la sustancia negra compacta fabrica la misma dopamina que la sustancia negra compacta
familia. Esta sustancia neuroarticulata tiene mucha GABA, pero también tiene algo ínfimo de dopamina. En cambio, la compacta tiene full dopamina, quizás más del 70%, pero también tiene GABA, sustancia P, colecistoquinina y encefalina. A su vez, esta sustancia negra compacta se divide en dos partes. Una parte ventral, que se conecta con la sustancia negra que está por delante de él, o sea, la reticular, y con una dorsal que a su vez se proyecta el tubérculo olfatorio, que tiene que ver con la cintilla y con las estrías olfatorias, eso lo veremos en corteza órbito frontal, con el núcleo accumbens septi, que es la parte principal de un área, que en el hipotálamo se llama área septal o región septal, y con la amígdala y la estría terminal, que también lo veremos como proyecciones en relación con el hipotálamo. Estas tres estructuras unidas se llaman estriado ventral o compartimiento límbico. ¿Sí? ¿Por qué se llama estriado ventral? Porque también existe otro estriado que se llama estriado dorsal o compartimiento no límbico, o sea, lo contrario, y que está formado por el núcleo caudado y por el putamen. Este putamen y el núcleo caudado, pero más el putamen, tiene receptores DOPA1 y DOPA2. En cambio, la sustancia negra compacta solamente tiene receptores DOPA2. Cuando una persona camina normalmente, lo veremos después, ahorita no porque todavía no entramos a ganglio en la base, pero cuando una persona camina normalmente hablando como todos nosotros lo hacemos, es porque hay activación de los receptores DOPA1, tanto en el putamen como en el núcleo caudado, pero hay inactivación de los receptores DOPA2, tanto en el putamen como en el caudado. Pero cuando ocurre lo contrario, o sea, disminuyen los DOPA1 y compensatoriamente los DOPA2 aumentan, eso produce algo que van a ver ustedes toda la vida como enfermedad de Parkinson. Y cuando una persona tiene aumento en la actividad de los DOPA2 e inhibición de la actividad de los DOPA1 en la enfermedad de Parkinson, a eso clínicamente se le llama hipocinesia, que me han escuchado varias veces decir, o sea, lentitud en la marcha, o sea, disminución de la dinámica del movimiento. No camino normalmente, sino que comienzo a caminar muy lento en pasitos cortos y apretados. Así camina el parkinsoniano básicamente. ¿Sí? ¿Ok? Sigamos.